día. Feliz cumpleaños al cuerpo activo, a la comisión, a los 9 nuevos bomberos que prontamente van a estar trabajando y luchando para que la Madrid esté mucho mejor y estando al servicio de los momentos más difíciles en los cuales nosotros los necesitamos a todos ustedes. Así que decirles que en honor a don Neumann, en honor a Amado de la Cuadra, un viejo amigo del barrio, que trabajaron para que esto fuera una institución intermedia prepotente, pero prepotente relacionada con el trabajo, con humildad, que ha hecho que este lugar esté como ustedes hoy lo ven. Quiero que en honor a esas personas puedan salir todos los días a la calle con el pecho bien inflado y salir a pelear cada vez que hay alguna situación de emergencia en la cual nosotros siempre lo necesitamos. Y decirle que como gobernante, como intendente, que la Madrid está atravesando una etapa interesante y que tenemos la obligación como pueblo de repensarnos y rediseñarnos. Esta nueva década tenemos que tratar de pensarnos, trabajar sobre nuestra identidad y pensar 9, 10 o 15 años hacia adelante, y entre todos lo tenemos que hacer. Y quiero invitarlos a todos, a los bomberos, a la comisión, a la familia de todos los bomberos, que es muy importante, a los aspirantes, a que jueguen ese juego, porque creo que ustedes tienen algo muy importante, que es el capital social. El capital social está relacionado con el respeto que le tiene la comunidad a todos ustedes. Está relacionado con la dignidad que generan ustedes en cada uno de nosotros como pueblo. Y sobre todo, en el amor y en el cariño que le tiene la gente a ustedes. Así que ese capital social los obliga y les busca la posibilidad y el desafío de repensarnos como bomberos, de repensarnos en esta nueva época que venimos. Tiene una historia interesante, tiene una identidad fuerte, son queridos. Así que los invito a que entre todos podamos rediseñar nuestro querido y maravilloso pueblo, que nace a partir de lo que todos ustedes están acá. Nosotros estamos gobernando porque queremos mucho a este pueblo. Ustedes están acá, los bomberos, porque aman profundamente esta actividad. Así que los felicito, les digo feliz cumpleaños, y en honor a don Neumann y Amado de la Cuadra, los invito a que sigan trabajando con la misma fuerza, con el mismo corazón, con el mismo empeño. Y bueno, adelante. Feliz cumpleaños, bomberos.